Hola, mi nombre es Marjorie Jara, estudié neurociencias y fui convocada por el coreógrafo Ricardo Uribe para trabajar en este proyecto titulado Sinapsis. Sinapsis es una obra que mezcla dos disciplinas, danza y ciencia, y nace con la intención del coreógrafo de interpretar a través del lenguaje de la danza algunos de los eventos que ocurren en el cerebro y que estudiamos a través de las neurociencias. Para comprender mejor esta obra, es importante conocer algunas de las maravillas que ocurren aquí dentro, en el cerebro. Esta masa, con forma de nuez grande, ubicada en el interior del cráneo, pesa aproximadamente 1.500 gramos. Es una estructura compleja y resultado de millones de años de evolución. El cerebro es muy importante porque ejerce control sobre todos los órganos de nuestro cuerpo. Es aquí, en este mundo oculto, donde se generan todas las sensaciones que experimentamos, que nos mantienen vivos, que nos permiten ver, escuchar, bailar, cantar, emocionarnos, pensar y palpar el mundo que nos rodea. Si viajamos al interior del cerebro, veremos que este está compuesto por unas estructuras, células muy especializadas llamadas neuronas. Si estudiamos las neuronas, veremos que estas están compuestas por una estructura con una parte llamada cuerpo de la neurona o soma. También tiene muchas prolongaciones, ¿ya?, que se conocen como dendritas, y una larga prolongación llamada axón. Esta estructura de la neurona con múltiples prolongaciones como especies de ramas de árboles le permiten a las neuronas tener muchas conexiones. Y cada una de estas conexiones ocurre lo que llamamos sinapsis. Aquí podemos ver cómo impulsos nerviosos, estas especies de destellos, atraviesan tres neuronas. Primero, se produce una sinapsis, el impulso nervioso avanza, otra sinapsis y esta activa una tercera neurona. Ahora, si observamos esto a velocidades más bajas, podemos ver en detalle lo que ocurre en esta sinapsis. A este lado tenemos el axón de la primera neurona y a este otro lado la dendrita de la neurona siguiente. Cuando el impulso eléctrico desciende a esta parte del axón llamada terminal sináptico, estos discos verdes se abren y permiten que entre calcio. Este calcio activa estos paquetes de neurotransmisores que van a liberar su contenido al espacio de la sinapsis. Estos neurotransmisores van a activar la neurona siguiente, la que va a abrir sus canales de sodio y de esta forma se va a transmitir el impulso nervioso. Es así como se transmiten los impulsos nerviosos entre una neurona y otra. Y esto puede suceder tan rápido hasta unas 500 veces por segundo. Pero tenemos muchos tipos de neuronas, dependiendo de su forma y de su función. Existen neuronas sensitivas, que son aquellas que nos ayudan a percibir estímulos. Otro tipo son las neuronas motoras, que son las responsables de nuestros movimientos. Por ejemplo, cuando bailamos, son ellas las que controlan los movimientos. Pero existe un tipo muy particular de neuronas, son las llamadas neuronas espejo. Estas neuronas fueron descubiertas hace muy pocos años y son unas neuronas que se activan cuando nosotros vemos a alguien realizar una acción. Por ejemplo, si yo levanto los brazos, en mi cerebro se activa un grupo de neuronas, pero ese mismo grupo de neuronas se activa en tu cerebro que estás viendo. Esto explica por qué, por ejemplo, cuando vemos a alguien bostezar, bostezamos. O por qué cuando vemos a alguien caer, sentimos como que nos duele. Estas neuronas son muy, muy importantes porque nos permiten saber lo que sienten otras personas. También nos ayudarían a comunicarnos sin necesidad, por ejemplo, de hablar. Todo esto y mucho más está ocurriendo en nuestro cerebro cada segundo de nuestras vidas. 1.000.000.000 de conexiones de sinapsis ocurren en esta red. Pero esta red es muy particular porque es una red que puede cambiar, que se modifica, y esta característica del cerebro es lo que se conoce como plasticidad cerebral, que en pocas palabras es la capacidad del cerebro de adaptarse y modificarse
en torno a las situaciones que vamos viviendo, en torno a la práctica. Esto hace entonces que nuestro cerebro sea una estructura muy dinámica, que crece, se expande y se va modificando en torno a lo que vivimos cada día. Además, nos permite aprender cosas en cada segundo de nuestras vidas. Ahora, con estos conocimientos respecto a las maravillas que ocurren en el interior de nuestro cerebro, los invito a presenciar la obra titulada Sinapsis del Ballet Municipal de Cámara de Valdivia.
Thank you.